La educación venezolana ha sido asaltada formalmente por el Plan de la Patria. No les bastó con acabar con la infraestructura escolar venezolana. No les bastó con acabar con la carrera docente. No les bastó con eliminar todos los programas de alimentación. Ahora vienen a dictar esta resolución publicada ya en Gaceta Oficial. El ministro de Educación cambió todas las materias del pensum de bachillerato. Le cambiaron el contenido a nuestros hijos desde ya. Eliminada física y química de todo el currículum venezolano. Esto es condenar al país a la miseria. ¿Hasta dónde quieren llegar? Por supuesto, primeras víctimas, la educación pública oficial venezolana. Y le dan chance de apenas unos meses a la educación privada para que se adapte a esta porquería. ¿Quién se quiere sentar a dialogar en Venezuela cuando te quieren ideologizar a los hijos? Esto es una patada contra el diálogo. Esto es una patada contra el entendimiento. Este es el diálogo que quieres, Maduro. Este es el diálogo que quiere el pirata del ministro de Educación. Mientras pretendan ideologizar a los hijos de Venezuela, no puede haber diálogo. Nosotros no podemos permitir que a Venezuela se le baje la Santa María de la ciencia y de la tecnología. Aquí a alguien le tiene que doler lo que está pasando en Venezuela. Esto sí es un llamado a la rebeldía nacional, porque esto sí tiene que ver con el futuro de toda Venezuela. Esto no es simplemente una denuncia política. Esto es una denuncia humana. Nos vamos a dirigir, por supuesto que nos vamos a dirigir al Vaticano. Nos vamos a dirigir a la UNASUR. Nos vamos a dirigir a la UNESCO. Nos vamos a dirigir a la UNICEF, porque esto es un crimen de lesa humanidad contra toda una generación de venezolanos.